panecitos. El día de hoy estamos donde nacen los embutidos, los quesos, las pizzas. ¡Wow! Es Chipilo. Es una ciudad italiana porque los letreros que tienen las tiendas, los negocios, están en italiano. Entonces vamos a ver dónde vamos a comer pizza. Monte Grappa, ¿sí? Que no sé qué dice acá, pero la letra es italiana, su dialecto de Italia, y wow, este es el mirador de Chipilo. Está precioso. Entonces voy a entrar a este lugar. ¿Cómo se llama? Wow, se llama Pizzas acá. Sí, adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Vean nada más el vinito que venden acá. Wow. ¿Eh? ¡Wow, qué rico! ¿Este es como pizza o es...? Se llama focaccia. Ah, ok. Lleva queso mozzarella, jamón, hierbas finas y tomate. Este es un horno donde hacen las pizzas. Aquí las preparan, aquí las hacen. ¡Wow, qué precioso se ve! ¿Ya trajeron la pizza? Las pizzas de acá, ¡qué rico! Vamos a ver, no soy experta en esto, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Piña colada a col sepe. No ye pibu se choram drippe. Ay, qué bonito se escucha la iglesia. Nos dieron como salsa de esta, es como chile seco, nos dieron Maggi, es como aceite de oliva, pero trae chilito adentro, no sé, es como una salsa habanera, vamos a... muy rico, paso mecha, la salsa está picosa. Todavía no me voy de Chipilo, pero antes de irme quiero decirles algo bien importante, aquí hay unas cremerías, es... ¿Cómo se les dice acá? ¿Bueno, es que hay en Puebla? Ah, cremerías. ¿Sí, cremerías? Sí, sí. Bueno, les quiero contar lo que tienen acá. Todo lo que hacen acá es muy bueno, yo sé, porque lo compro en Puebla, porque de aquí se lo llevan a Puebla. La crema que yo compro de allá la llevan de acá. Entonces quiero contarles que tienen varios tipos de quesos. Por ejemplo, este que está acá, ¿cómo se llama? Estos son quesos frescos, tiene especial jalapeño y epazote. Este tiene queso jalapeño y epazote, este. ¿Estas son como mantequillas? No, estas son quesos de cabra. Esos no los producimos acá. Nos traen de, me parece que de Guanajuato. Ah, ok. Están checando. Por ejemplo, también tenemos, miren, huevo orgánico de gallina. Vean, huevo de codorniz tienen, aceite. Manejan mucho el aceite de oliva acá, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, son muy pocas las personas que lo producen. ¿Este es aceite? Pero, sí, son... Vean, este es aceite. Son vírgenes, son extra, sí, son extra y son artesanales. Sí, miren, son caseros. Tienen galletitas, wow. ¿Esto qué es? Como ¿qué es? Botanita. Es una botana de cacahuate con chiltepín, pasas y otras semillas. Miren qué rico. Estas son como galletitas, se llaman alfajores. Sí. ¿Alfajores? Alfajores, es una galleta que es un postre argentino. Ah, como mazapán y adentro tiene dulce de leche. ¡Wow, qué rico! Y no faltan aquí las cremitas poblanas, ¿eh? Vean, estas son chipileñas. Vean, baratas, 14 pesos. O sea, de hecho, hay flan tradicional y hay cremitas. Y vénganse para acá, quiero enseñarles que tienen yogures naturales. Esos no traen, no son procesados, ¿verdad? No, bueno, solo los hacemos con cultivo, es pura leche fermentada. O sea que son naturales. Sí, completamente naturales, no tienen ni conservador, ni leche polvo. Estos no tienen conservadores, ¿eh? Tienen de guayaba, durazno, tienen frutas del bosque. O sea, vienen surtidos de diferentes sabores. Miren, aquí tienen natural. Ahí tienen de cajeta, arándanos, manzana, mango. ¡Wow! Yo ahorita me voy a llevar uno porque ya se me antojó. Ah, y tienen, ¿saben qué? La natita para hacer unas tortillas de nata que saben muy ricas. Y están baratas, la verdad, barata, y están recién hechas, son frescas. Y acá, vengan, tienen queso, el queso panela, vean,
Es que saben que todo lo que llevan de acá para Puebla yo lo compro. Okay. Está muy rico, ¿no? De hecho, yo ya lo probé. Ah. Este es el queso panela. ¿Ven? Aquí en Puebla manejan varios quesos, que es el quesillo, el panela, el queso añejo. Así es. Acá tiene, ¿esta sí es mantequilla la que está hasta acá? No, es asadero, queso asadero. ¿Cómo es? ¿Como mantequilla, no? Es como, no, es como un queso manchego o queso quesillo. Es queso manchego. Sí, la diferencia es que... Este sí no lo he probado, ¿eh? Les cuento, no, ya probé todos estos porque los consumo allá en Puebla, pero este sí, yo pensaba que era mantequilla, pero se ve que es como el queso manchego, ¿no? Para derretir. Bueno, es que se hace con el método del quesillo, tiene un punto menos de acidez, un poquito menos, está y se aprensa. Sí. Acá hay crema también. Ajá. Y el queso panela, pues hay de tamaños, hay mediano y grande, ¿ok? Este es fresco, este es queso fresco, este es fresco chico y crema tienen de a litro. ¡Wow! Así mis corazones bellos y preciosos, aquí vengan a Chipilo. Miren qué bonita tienda, a mí me gustó. Vean sus botellitas todas bien acomodadas. El aceite es el que me llamó mucho la atención porque aquí lo fabrican. Es extra virgen, es hecho acá. ¡Wow! Acá tienen bolitas de queso, vean qué bonito. Mis corazoncitos bellos. Bueno, con esta me despido, por favor. Síganme en el próximo video, que no sé a dónde los voy a llevar, pero cada vez que salgo a cada lugar es emocionante, es divertido, me encanta. Y bueno, con esta me despido. ¡Bye!